tiene miedo. Sí, ¿qué pasa aquí? Sí. Chupando medias, como dice por ahí, de manera coloquial. Por si acaso, mono sabe para lo que trepa. El siguiente combate es uno por equipos pautado a una caída. Presentamos primero el equipo de Shayna Baszler y Zoe Stark. Amigos, un equipo sólido, unas mujeres que se han comenzado a llevar muy bien y han hecho una amistad bien cercana y productiva. Vamos a ver cómo se miden ante dos mujeres que no pudieron triunfar allá en Australia, aquí en Raw. Tomorrow, mañana, la presión está presente. Cuando el campeón de NXT, Ilya Dragunov, y el Carmelo Hayes se encuentran cara a cara. Además, ¡qué demonios! Los buenos hermanos regresan en acción por equipos. Bien dulce. NXT en vivo mañana por la noche a las 8:07 Centro, solo en USA. Familia, esta noche la familia Wells recibió asientos de primera fila con el upgrade de asientos para fanáticos de cricket. ¡Sonríe! Estás en cricket con regalitos y todo. Y el regalito que tienen en la mente Shayna Baszler y Zoe Stark es el regalito de la disfruta. Estamos a pasos de WrestleMania. Todo el mundo quiere estar en la cima. It makes us sick. Nos enferma que Candice e Indy tuvieran una oportunidad titular en Elimination Chamber y nosotras no. ¿Y por qué? Porque Indy es de Australia, es la heroína del pueblo. Mientras nosotras hemos estado destruyendo la división por equipos femenina, esa oportunidad nos pertenecía. Sí, así que Kabuki Warriors, presten atención esta noche cuando Candice e Indy con sus manos se rinden, porque esa va a ser la única escapatoria de ustedes cuando finalmente le rebatemos esos campeonatos en pareja. Uf, sin duda un gran combate en la división en parejas. Y debo admitirlo, Shayna Baszler, Zoe Stark hablan y yo les creo en lo que dicen. Las oponentes, el equipo de Indy Hartwell y Candice LeRae. Ahora, Shayna dijo algo que puede tener algo de cierto. Oye, ¿por qué ellas y nosotras no? Ajá, porque Indy es de Australia. ¿Cómo quedaron en el kickoff de Elimination Chamber? Con las tablas en la cabeza. Una gran noche. Australia, sin duda, ha producido grandes superestrellas. Rhea Ripley al final de la noche sí se impuso en una noche en la que, bueno, Lee Hartwell no pudo lograr su propio cometido. Pero olvídate que aquí no importa el jet lag ni nada por el estilo. Seguimos con el Pagatafuagatayato. Es interesante porque una mujer australiana abrió la velada desafortunadamente con una derrota y una mujer australiana afortunadamente terminó la velada. ¡Oh! Con senda victoria. Sentó un bombazo. ¿Y por qué a Zoe? ¿Qué te está haciendo? ¡Nadie en el esquinero! Esta mujer es habilidosa. Candice LeRae. Mira. ¡Se lanza con bala de cañón! No olvidemos que ella e Indy fueron campeonas en pareja de NXT. Shayna, la venenosa, viene con toda la energía del mundo. Shayna también ha sido campeona en pareja en WWE. ¿Qué buscaba? Super tornado de té. Lo siento, mami. ¡Este es tu destino! Iba muy, muy bien Candice LeRae hasta que Shayna Baszler dice no. Te estás luciendo demasiado y eso no me gusta. Y le pone un alto a quien sea. Mira esto, mira. No. Ella acaba extremidad por extremidad. Y aquí está. Ay, esa por la extremidad izquierda superior. La reina de espadas, Shayna Baszler. Y lo hemos dicho desde la primera vez que vimos a Shayna cerca de Zoe. Estas dos mujeres, con el propósito de ser campeonas, van a quitar de camino a quienes sean las soberanas. Buena continuidad del ataque sobre Candice LeRae, cortesía de Zoe Stark. Mira, esto ya es personal. No solo es la contienda, es personal. ¡Al esquinero! Y no olviden que este viernes hay fiesta en SmackDown. Habrá respuesta para Cody Rhodes.
y su atrevimiento de decir lo que dijo en Australia. ¡Oh, Dios mío, qué belleza! ¡Cómo le engancha! Es como, ay, Dios mío, la mitad de una Nelson. ¡Uno, dos! Y la lanza sin mañana hacia atrás. Empieza a lucir como si Indy Hartwell nunca fuera a entrar aquí. La lanzó nefastamente. ¡Qué manera! De verdad, qué aterrizaje, qué fuerza la de Sol. Sin embargo, ¡oh! Con la rodilla directamente al rostro de Stark. Esta es, sí, esperada oportunidad para Candice LeRae. La inmensa Indy Hartwell. ¡Ja! No se confundan, no se confundan. Esta ex campeona de NXT. ¡Ah! Sabe lo que tiene que hacer. Y tú y yo cantamos el año pasado su victoria. En el fin de semana de WrestleMania. Hay relevo, no sé si lo vio. Super rompespina dorsal, no sé si lo vio. LeRae, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y de seguro que Indy no lo vio. Buscando a Kenny Fuda para la rendición. Rápidamente se rinde, como se lo sentenció a las campeonas Kabuki Warriors. Y les dijo claramente, miren la imagen, que ese es el futuro de ustedes. La maga de la rendición haciendo eco de ese apodo. La victoria es para el equipo de Zoe Stark y Shayna. Con todo el respeto, fue hasta una victoria sencilla. Candice no pudo ni siquiera llegar para hacer nada. Esto pinta mal para Candice. Andy. Bueno, amigos, aquí está el hombre que tiene una cita para WrestleMania. Logró abrir ese camino y viene a hablar con el universo. Aquí al regresar en Raw.